Estamos acá con el doctor Pablo Bátimos, doctor médico pediatra que se está incorporando de la localidad de Mar del Plata, un ex residente y jefe de residente del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, del Hospital Victorio Tetamanti. Tenemos la posibilidad de incorporarlo hoy a nuestro plantel, orgulloso de poder incorporarlo al doctor. Por su muy buena currícula sobre todo. Y bueno, esto viene a completar el plantel de pediatra que tenemos en atención primaria, en los centros de atención primaria, que hoy contamos, por supuesto, de lunes a viernes con la doctora Rosana Taita, con la doctora Virginia Berardo, y también integra el grupo de pediatras quien les habla. Estamos orgullosos de tener en el primer nivel una buena cantidad de profesionales pediátricos, sobre todo sabiendo de que en la formación de profesionales hoy en día cada vez más difícil conseguir, porque justamente hay una escasa formación en cuanto a las especialidades que tienen, a las carreras que son de larga cantidad de años para su formación o para su objetivo profesional. Y dentro de la medicina, que también está entrando de a poco a ser un área crítica, dentro de la medicina hay áreas críticas especiales, especialidades que son difíciles de conseguir, como los anestesistas, los psiquiatras y entre ellos también los médicos pediátricos. Bueno, en este sentido, nos es grato informar a la población que se incorpora un nuevo pediatra y a la par con una muy buena formación para brindar una permanente asistencia y también ser parte del equipo de prevención, porque justamente también los pediatras que estamos en atención primaria concurrimos a todas las escuelas rurales, a las escuelas de casco local y participamos de modalidades de asistencia que no son nada más que asistencia hacia el enfermo, sino de parte de programas preventivos. Sin más que decirles, les presento al doctor, que se presente el doctor, de dónde es, qué formación tiene, para que se nos presente en sociedad. Buenos días, yo soy Pablo Bátimo, soy médico pediatra, vengo de Mar del Plata, del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Yo estudié primero medicina en Entre Ríos, en la Universidad Adventista del Plata, y después hice la especialidad de pediatría en el hospital. El doctor se va a desempeñar en el CAS de Villitalia todos los viernes de aproximadamente de las 9 de la mañana que llega a nuestro distrito hasta las 2 y media de la tarde, y después a partir de las 3 a las 5 va a darle continuidad a su servicio en la unidad sanitaria de Las Armas.